Zero. Zero sugar, fast hydration. No, no se termina nunca, esto no tiene, siempre sin límite, ¿viste? Tenés que darle toda la vida. Esto es una ida, no hay vuelta, que es ida, siempre ida, porque siempre querés dar un poquito más, siempre querés aportar algo más, siempre querés que el equipo, que el club crezca más, que se gane algo nuevo. En fin, la vida del club es esta. Bueno, y ahora aportando esta novedad de una pelota personalizada del club, que pocos clubes de Córdoba lo tienen, bueno, creo que fue una linda iniciativa, ¿no? Sí, vos sabés que hoy en día, sobre todo este último año, tener una pelota rugby para los clubes fue una odisea, no había pelota rugby en ningún lado. Y la verdad es que la empresa Metro 82 fue una idea bárbara, se lo sugerimos, ¿por qué no le das la herramienta que más necesaria y la que nosotros más queremos, un juego de rugby? ¿Qué es lo que más quiere? Tener una linda pelota en las manos para poder entrenarse. No hay mejor cosa que esto, así que nos siguieron con la idea. Bueno, acá está la pelota, demoró un poco, porque viste todos los problemas que hay en este momento para que lleguen las pelotas de afuera y todo. Esto no se fabrica en Argentina, esto se fabrica en India. Así que bueno, demoró 2 o 3 meses cuando llegaron. Así que bueno, el club tiene hoy muchas pelotas para preparar el año que viene, para preparar el año. Este es solamente el inicio, espero que lleguen muchas más. Diego, y en lo personal, ¿qué estás haciendo vinculado al rugby? ¿Estás más vinculado por ahí a tu profesión? Al rugby estoy. Vos sabés que yo ayudo a 5 clubes de Argentina, que hemos empezado un proyecto hace 7 años, uno es Tablada, Sique en Buenos Aires, Tordos en Mendoza, Cardenales en Tucumán y Duendes en Rosario. Cuatro o cinco clubes, hace 7 años empezamos un proyecto de largo plazo. Tiramos Toyota en la camiseta, en el pecho de la camiseta ya tienen 5 clubes. Y bueno, despacito empezamos a. Si vos ves estos clubes hoy, te diría que están. Estos 5 clubes están entre los 10 clubes mejores de Argentina, todos, en cuanto a instalaciones, en cuanto a formación deportiva, cantidad de jugadores de rugby, de hockey para mujeres, todos tienen su cancha sintética, todos tienen luces en las canchas, en fin, cada año se da un paso más. Toyota ha hecho un grandísimo aporte para no solo financiero, sino de mentalidad, la empresa Toyota, si vos ves hoy en día con todo este problema de las automotrices, la empresa Toyota es la única que sigue firme con planes de ampliación, ampliar su fábrica, etc. Es una empresa que ha apostado a largo plazo, apostó en el club y lo va a seguir haciendo. Bueno, siguieron otras empresas como Mello 82, en este caso con las pelotas, ICDC, el Citibank en el pasado, en fin, muchos esposos, algunos van, algunos años entran, otros años dejan, pero siempre, por lo general, los clubes, las empresas que han entrado a este club, no se ven. Con lo importante que es, aparte, que la empresa se acerque al club hoy, ¿no? Y sobre todo la empresa, vos te das cuenta que son aportes sin pedir nada de cambio, porque no hay hoy en día. De los clubes, a pesar que está muy popular y todo, todavía no hay esa masificación televisiva que hay en otros países del mundo. O sea que hoy es una ayuda para el fútbol, una ayuda para los clubes, para este movimiento muy importante, el que hacen las empresas, no solo a Tabla, sino otras empresas, en otros clubes y en todos los clubes amateur de Argentina. Los clubes amateur, aparte de su cuota social, los ingresos de los sponsors es lo que les permite poder hacer una cosita nueva, traer un entrenador de afuera, permitir un viaje a los chicos. Los clubes amateurs es lo mismo en todas partes del mundo. En Nueva Zelanda, estuve en Nueva Zelanda el mes pasado, funciona igual. En Francia funciona igual, en Inglaterra funciona igual. Los clubes amateurs es así. La empresa da más de lo que recibe, pero es así, todos lo entienden así y está bien que sea así. ¿Y las diferencias entre el profesionalismo y el amateurismo a nivel mundo, no? ¿Se sigue, la brecha sigue siendo amplia? ¿Se acerca? ¿El concepto es el mismo? Mirá, yo he convivido. Pasé 10 años en Italia, 10 años en Francia, estos últimos 6 meses muchísimo en Nueva Zelanda. El amateurismo y el profesionalismo pueden vivir sin problema. El profesionalismo es necesario, porque el profesionalismo da todos los medios para que. El profesionalismo sin el amateurismo no puede existir. ¿Okay? No puede existir. Si no hay amateurismo, el profesionalismo no existe, porque los jugadores se forman en clubes amateurs, que lo forman durante muchísimos años hasta que. De todos esos grupos, esas generaciones, hay uno que dice, bueno, yo quiero ser profesional y tiene que seguir otro camino.
entrenamiento todos los días, mañana y tarde. Para todo eso se necesita recursos financieros, que las estructuras profesionales es lo que permiten hacer eso. ¿Okay? Y también bajar un poco de recursos para que estos clubes sigan formando. O sea que esto es una cadena, es un grupo, es como un equipo. Que se, el amateurismo y el profesionalismo tienen que ir de la mano, no se tienen que mezclar. O sea, me explico mejor, los valores de este deporte, que seas profesional o seas amateur, tienen que seguir siendo los mismos. Tenemos que luchar a muerte los exjugadores, los dirigentes, las nuevas generaciones, para que los valores no los perdamos nunca, sino que no se desvirtúen estos valores que nosotros hemos aprendido y educado por ser profesional. Ser profesional no es ganar dinero, simplemente es una actitud, una conducta, una forma de vida, nada más. Así lo veo yo. Entonces, no porque uno gane plata tenés que perder y comportarte de otra manera como lo hacía cuando eras amateur. El comportamiento y los valores que hemos aprendido en este deporte deben seguir siendo siempre los mismos, simplemente que hay otras necesidades, hay bueno, jugadores que no son tus amigos, que los empezás a conocer, son algunos cambios distintos, pero se puede convivir sin ningún problema. Y es necesario. Diego, sacándote un poco de este tema, ¿cómo viste la última presentación de los Pumas en el Rugby Championship a partir de este gran triunfo frente a Australia? ¿Cómo ves el proceso? La verdad, en este torneo lo vi jugar con un juego un poco más dinámico, lo vi mejor que el año pasado. Yo sigo viendo una carencia muy muy importante de destrezas individuales. Grandísima carencia, y hasta que los jugadores argentinos no suplan esa carencia técnica de recursos naturales en un pase, en una patada bien hecha, en hacer menos penales, jugar bien un rack, va a costar ganar con continuidad. Va a costar mucho ganar continuidad. Van a llegar a estos triunfos, pero muy aislados, ¿no? Cuando uno, si vos querés apuntar alto, tenés que entrenarte duro en técnica individual, en actitud, en sacrificio, en muchísimas cosas, que bueno, es un camino, es un proceso, no va a cambiar de un día para el otro, pero la Argentina, para responderte, este campeonato propuso un juego distinto, más dinámico, creo que es incorrecto. Diego, ¿estás dando un mensaje puntualmente al rugby argentino base, digamos, ¿no? Hay que cambiar la base, tiene que ser mucho más precisa, mucho más profesional y mucho más. Hay que estar mucho más atento a los detalles en la formación de un joven. Si no, nuestros jóvenes argentinos van a llegar al alto nivel no formados como tener que formar y perdes años. Claro. ¿Entendés? Entonces, si te llega un joven bien formado, es mucho más fácil después inserirlo en alto nivel y que tenga continuidad y poder apuntar a ganar partidos importantes contra los mejores del mundo. Vos sabés que Italia le ganó dos veces este año a la Argentina en el Mundial y en un amistoso en Río Cuarto, y llamó la atención. Y me dijo Rodolfo Ambrosio, esto es mérito de Italia, que viene trabajando y nunca hizo una pausa. Yo estuve en los dos partidos que perdió Argentina, estuve en Río Cuarto y estuve en Nueva Zelanda también. La M20 y la M18. Ganó merecidamente. Sin hacer nada extraordinario, pero ganó merecidamente. Argentina tuvo muchos problemas de recursos individuales, muchos problemas, y de estrategia, un poco de juego. ¿Viste? El jugador argentino tiene mucha garra, mucho corazón, taclea, pero el rugby de alto nivel no es solo eso. ¿Viste? Claro. Tiene que tener otra cosa, porque los otros son iguales también. ¿Eh? Claro. La última que te hago, ¿y a Italia cómo lo ves? Italia también está problemas de base, la formación de jugadores también, problemas serios para mí. No están formando bien y están trabajando demasiado físicamente y poco con destreza individual. Llegan jugadores muy grandes físicamente, pero sin estrategia de juego, sin entender el juego. Que primero hay que entenderlo este juego, hay que saber pasar la pelota antes de empezar a chocar, a hacer pesa. Claro.